Bienvenidos al resumen informativo de Mundo Hispánico. Biden rompe silencio sobre la reforma migratoria y lanza petición. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, expresó este jueves su voluntad de que el Congreso apruebe una reforma migratoria que incluye una vía a la ciudadanía para millones de indocumentados. Dos días después de recibir en la Casa Blanca una docena de líderes latinos, Biden hizo lo mismo con varios activistas estadounidenses de origen asiático de Hawái y de las Islas del Pacífico, en un intento de reforzar sus vínculos con los miembros de esas minorías. Tenemos trabajos por hacer sobre inmigración. Tenemos trabajo por hacer sobre el derecho al voto y muchos más temas, afirmó Biden al comienzo de la reunión. Biden programó su encuentro con líderes latinos en el segundo aniversario de la masacre de hispanos en El Paso, Texas, que dejó 23. United Airlines exigirá vacuna para todos sus empleados. La empresa United Airlines exigirá vacunas contra el COVID a sus empleados en Estados Unidos para que puedan laborar sin riesgo, convirtiéndose en la primera gran empresa que lo hará. Fuentes consultadas por el portal indicaron que los trabajadores deberán subir su tarjeta de vacunación a un sitio de la empresa para comprobar que fueron inoculados y que no representan un riesgo de contagio para otros compañeros o los mismos pasajeros. El anuncio se dio apenas hoy viernes, luego de que el Delta Airlines anunciara en inicio de este año que requeriría que todos los nuevos empleados fueran vacunados contra el coronavirus para una mayor seguridad de salud. Incendio forestal arrasa con un histórico pueblo en California. Un voraz incendio devastó un histórico pueblo en California al arrasar con casas y negocios mientras las llamas continúan ardiendo este viernes en varios condados. Los incendios forestales en el oeste se han extendido tan rápidamente en medio de las continuas condiciones de sequía y vientos recheados que un histórico pueblo del norte de California, Greenville, ha sido destruido. A partir del viernes por la mañana, el incendio forestal ya está ardiendo en cuatro condados de California: Bott, Plumas, Tejama y Lassen, donde los bomberos siguen luchando por sofocar las llamas. Y México gana la medalla de bronce en el fútbol. La selección mexicana de fútbol conquistó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, luego de imponerse 3 a 1 a su similar de Japón, con anotación de Sebastián Córdoba, Johan Vázquez y Alexis Vega. No podían regresar a México con las manos vacías. Esta selección jugó un fútbol de primer nivel prácticamente todo el torneo. Y hoy ante Japón lo volvió a demostrar regalándole a la delegación azteca la cuarta presea de los Juegos. Todas ellas de bronce. Y la segunda ocasión que una delegación en fútbol consigue una medalla. Manténgase conectado con Mundo Hispánico para estar al tanto de las noticias más importantes. Les informa Camila Danza. Y recuerde, Mundo Hispánico solamente está a un clic de la información. Nos vemos en la próxima.